Evangelio de hoy, domingo, 1 de septiembre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 2 y del 6 al 8. Moisés habló al pueblo, diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada, así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos ellos, dirán: Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación, cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 17 al 18, 21b al 22 y versículo 27. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos terminado de leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Lo hemos hecho durante 5 semanas, con el largo discurso del pan de vida. Acabábamos el domingo pasado con la pregunta de Jesús, de si los discípulos también querían irse, y la respuesta de Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Volvemos al Evangelio de Marcos, que nos acompaña en este ciclo B. Y lo hacemos con unas palabras de Jesús, palabras de vida, que nos ayudan, como siempre, a vivir mejor nuestra fe. Hoy la cosa va de normas. Derecho divino y derecho positivo. Las que vienen de Dios y las los hombres nos damos, en otras palabras, para poder vivir juntos. Lo que no podemos cambiar, y lo que se puede ir adaptando con el paso del tiempo. Conviene no confundirlo. A veces, existe la tentación de querer cambiar las disposiciones más exigentes, para que sea más fácil ser cristiano, quitar un mandamiento, o dos, o un voto, para los religiosos. Sabemos que eso no es posible. No depende de nosotros. O la tentación contraria, añadir nuevas normas que surgen de la sabiduría humana. Se quiere convertir en voluntad de Dios lo que es la voluntad del hombre. Así surgen muchas idolatrías, y se puede llegar a violentar las conciencias. Se pide en nombre de Dios lo que Dios no quiere. Es importante distinguir lo fundamental de lo secundario. Nos parece muy importante lo externo, pero se nos olvida lo interno, lo fundamental. Jesús critica esa confusión, porque no sirve de nada lavarse las manos si el corazón está muy sucio. Por supuesto que lavarse las manos no está mal. Lo que no le puede gustar es que se haya perdido el sentido de la ley. La liturgia, los rituales, tienen como fin acercarnos a Dios. Pero los fariseos se olvidaron de esto y observaban las normas porque sí, vaciándolas de sentido. Honraban a Dios con los labios, pero no con el corazón. Se había perdido el sentido sacro de esa ley. Dificultaba, cuando no impedía ese acceso a Dios. La relación con Dios debe llevarnos a la relación con los hermanos. Si hemos aceptado la palabra, significa que somos todos hermanos en Cristo. Hay que llevar esa palabra recibida a la práctica, y no solo escucharla. La referencia a las viudas y a los huérfanos nos remite a las personas más necesitadas de la época en la que escribe el apóstol Santiago. Engañarse a uno mismo, cerrando los ojos a las necesidades de nuestros semejantes, significa no ser un buen cristiano. En nuestro mundo occidental, las viudas y los huérfanos suelen estar más o menos bien atendidos, pero hay otros muchos necesitados. Es cuestión de poner atención. Hay en el Evangelio una larga lista de vicios pecados que hacen impuros al hombre, más que lavarse o no las manos antes de comer. Los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todo esto nos da pie para un buen examen de conciencia. Lo que hace que todo eso sea malo es que va contra la dignidad del hombre. Cosifica, desnaturaliza al otro. Lo convierte en medio para alcanzar nuestro fin. Todos podemos entender que ese elenco de maldades sale de dentro, del corazón. Ahí está el origen de muchos de nuestros pecados. Por eso hay que ser cuidadoso con lo que pensamos o deseamos, porque puede ser el origen de una conducta desordenada. En las palabras de Jesús en el Evangelio podemos encontrar otro motivo para reflexionar: nuestro modo de participar en las celebraciones. Dicho de otra manera, no conviene poner el piloto automático cuando vamos a la iglesia. Los creyentes, felices de encontrarnos con nuestro Señor, deberíamos demostrarlo en el templo. Lo que celebramos allí debería ser manifestación de lo que vivimos y sentimos por dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, cuando empezamos cantando, lo hago sabiendo que el canto es alabanza, y no solamente un adorno de la celebración. Cuando respondemos al celebrante, nos arrodillamos, nos levantamos o nos sentamos, somos conscientes de lo que decimos y por qué lo hacemos.
Nos esforzamos por entender el significado de cada signo, de cada símbolo, de cada gesto de la Eucaristía. La religión verdadera, la del corazón, puede ser solo practicada por quien ha llegado a tener una fe adulta y madura, por quien es libre, sincero, abierto a la luz de Dios y a los impulsos del Espíritu. Que la participación en esta Eucaristía nos ayude a acercarnos a ese objetivo. En este momento de reflexión y comunión con la Palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.